La Central Sandinista de Trabajadores pide al Poder Legislativo que las reformas tributarias estén encaminadas a estabilizar los precios de los productos de mayor consumo diario, ya que el reciente ajuste salarial del 2.63% solo compensa la mitad del alza que tuvo en el mes de enero la canasta básica. En la propuesta que ha anunciado la CST que las empresas que producen estos productos de consumo básico en el país para el pueblo, para los consumidores, para los trabajadores, se deba sostener o cubrir con las exoneraciones y exenciones para que no se traslade vía precio por parte de las empresas los incrementos ¿verdad? de precio en el comercio, en el mercado. Esa es una de las propuestas. La segunda propuesta está referida al tema del IR, que también va a ser un tema a discutirse. ¿Qué pasa con el tema del IR? Y es una preocupación de los trabajadores. Es el hecho de que los trabajadores nos han planteado que entre ellos más trabajan, por supuesto que ellos desean... Los sindicalistas refieren que ya han sostenido encuentros con los empresarios para abordar el precio de la canasta básica. Hemos tenido un proceso de diálogo también con el sector empresarial, sobre todo los que están vinculados a este tema que decíamos de eh, fábricas que producen estos productos básicos y nos decían ellos que en la medida en que eh, pudiéramos, decían ellos. Tener posibilidad de mantener esas exoneraciones y esas exenciones por el hecho de ser empresas que tenemos incidencia en la producción de los productos de la canasta básica, eso puede ayudar también entonces a la estabilización de precios y a que no se trasladen precios, eh, no se incrementen precios a estos productos en el mercado. Noticias 12, Anduriña Ortiz.